Se la van a llevar, creo, ¿eh? Buenas tardes desde el puerto Espíndola, bienvenidos a la fiesta marinera por excelencia en la isla de La Palma y también en San Andrés y Sauces, una fiesta a la que no solamente atraen a los turistas de la isla de San Andrés, sino también a los turistas de toda la isla de La Palma, porque hemos visto multitud de gente, la verdad. Vamos a empezar
Vamos a empezar con esa maravillosa cucaña, estamos a la espera de que comience. Son las 3 y 20 más o menos aproximadamente, son las 3 y 20 y es el momento de que todo vaya a punto de comenzar. Y bueno, dar un saludo a todos aquellos que nos ven a través del canal internacional, nuestra página web y a todos los espectadores de nuestro programa Misión DPS, que es el programa, como ustedes saben, el encargado de difundir todos los reportajes. Misión DPS se traslada hoy al puerto Spindola. Bueno, pues las 3 y 25 de la tarde, mientras estamos esperando a que se produzca el acontecimiento de la cucaña, llegamos hasta esta maravillosa playa del puerto Espíndola de la Explanada para saber exactamente cómo se encuentra el ambiente. Ambiente festivo, lleno de gente, disfrutando de, desafiando las altas temperaturas de este verano. Y también, sobre todo, aquí está el momento culminante de esta hora, la cucaña, que está a punto de funcionar, a punto de recibir a esos participantes que van a pisar la grasa, esa grasa que está ahí acumulada, y están y precisamente con un objetivo, y es de conseguir llevarse este banderín amarillo que estamos viendo en estos momentos, queridos y queridas espectadores. Estamos viendo ese banderín y eso será lo que ellos van a cogerán en tan solo unos instantes. Y mientras tanto, también Eduardo y su teclado están amenizándonos. Ha habido también concurso de natación que no lo hemos podido grabar, la procesión que lo acabáis de ver y también sobre todo el almuerzo marinero que tendrá lugar en unos minutos también. Spar, siempre con los suyos, con su gente, amenizará ese tradicional almuerzo de bienvenida. Un almuerzo de confraternidad que será compartido por todos y que también lo vamos a ver aquí en DPS Televisión. Nosotros ya hemos comido una buena tortilla de patatas que hemos traído y también nos hemos tomado, como es tradición, pues un delicioso pulpo a la gallega. Eso sí que se merece ser uno de los almuerzos marineros que la gente suele traerse, porque claro, una paella es lo que más aguanta en verano y por eso se traen también estas cosas. Y de hecho, hay que decir que estamos a una, que la Virgen, también te quería informarles de ese asunto, la Virgen ha sido embarcada y ha dado la vuelta completa, fíjense ustedes, ha dado la vuelta completa por esta zona de la explanada hasta llegar a San Andrés. No ha habido tanta marejada como hace un par de años y el año pasado, y por ese motivo eso no ha impedido, no ha habido excusa para que la Virgen no traspasara esas fronteras. Estamos a punto de que comience esa cucaña. Hace un par de años estábamos allí, justamente en esa zona, pero nos vamos a poner en una perspectiva mejor porque a petición de los espectadores nos han dicho que por favor nos pongamos en esta zona. Pero claro, sí, tendremos una posibilidad de coger más cositas, y porque es digamos lo que sería la posibilidad. Y ahora pues están tirando los aspirantes al agua, ya eso está a punto de arrancar ya. Los aspirantes se tiran primero al agua y después, una vez hayan sido anotados, fíjense con qué acrobacia se están lanzando. Y también esperemos que una mujer pueda coger también la cucaña. Fíjense ustedes, esto ya no es natación, la natación ha sido ya y están tirándose los aspirantes a la cucaña. Esto no ha hecho más que comenzar. Los aspirantes se tiran al agua y todo está a punto de comenzar ya. Ahí lo estamos viendo, queridos espectadores. Saludamos a quienes nos ven también a través de nuestra página web y por primera vez en las redes sociales de Google Plus y Facebook. Gracias. Por favor, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Y claro, es el momento ya pues de saber quién va a ser el ganador de la cucaña de este año. Queremos recordar que hace un par de años ganó Dani Lugo en 2012, en 2013 ganó un tal Adai y después en 2014, ahora este año, pues pase lo que pase, conoceremos el ganador y seguramente alguno repetirá participación. Y bueno, esto va a comenzar, señoras y señores,
Lo grabaremos íntegro para descubrir quién es el ganador. ¡Y hala! Comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Está a punto de comenzar. Hemos llegado justo a tiempo, 3 y media de la tarde. Ahí comienza. Y la bulla de la gente también se hace protagonista y eco de todo lo que está pasando en este puerto Espíndola. Estamos a unos 25 grados, creo, aproximadamente. Y además hace un sol radiante y no hace ni... No, o sea, no hay brisa en esta zona y por eso está, es como si hubiera más calor. Esa, a ver si la enfocamos bien, esa es Andrea. Siguiente participante, vamos a intentar, está todavía difícil coger la grasa porque, claro, es que la grasa resbala bastante, eso es fundamental, la grasa resbala bastante y es ese motivo por el cual el reto se hace más difícil, pero después se van acercando cada vez más y consiguen el banderín. Pero es una prueba muy complicada, ya sabéis que es un movimiento de brazos y piernas por el que el concursante se juega coger el banderín de color amarillo. O la bandera, como lo queramos llamar. Siguiente participante lo coge, no. Vamos a ver qué pasa aquí. Y a palillo que cae. Se agarra los sacos para protegerse. Pero aún así no lo consigue. Ya van casi por la mitad del palo de la cucaña. Como lo estáis viendo en imagen, la grasa se va diluyendo poco a poco hasta que ya llega al final. Y bueno, digamos que podría ser fácil, pero es que si no anda con cuidado, no será fácil aterrizar en la cucaña. Lo estamos grabando mejor, ¿eh? Desde una perspectiva en la que vemos a plana general a todos los participantes bien y vemos también toda la gente que está aquí viéndolo en directo. Y además aquí hay una intensa marea. Una intensa marea de gente sobre cómo lo pueden ver. Y esa es Andrea, a la que quieren que coja la bandera. Está difícil. Y si es ella que la coja, pues se recibirá unos honores muy grandes. ¡Vamos, Andrea! Espero que tú lo puedas conseguir. Claro que sí.
no sé, yo la veo un poquito más inclinada, a veces la veo un poquito más inclinada. No hemos visto a Dani Lugo, a Dani Lugo tampoco, ¿eh? A Dani Lugo. Y fíjense con qué acrobacia se tiran estos obceros, ¿eh? La verdad. Aquí se corre un riesgo muy grande a la hora de caer. No, porque hay muy poca profundidad. A ver. Al final es si se desliza. Al final es desliza. Claro, cada vez se va diluyendo la grasa y evidentemente todo va pasando por alto. A ver, nada. Andrea otra vez vuelve a la acción. Bueno, a ver si es ella la que va a volver. Sí.
Vamos a ver si Andrea la consigue. A ver, que lo va a coger, pero nada. Como siempre. Os vamos a dejar. Bien. Ha sido muy buena jugada. Os vamos a dejar la cucaña íntegra para que la podáis ver, ¿eh? ¿De acuerdo, queridos espectadores? Os la vamos a dejar íntegra. Para que así la podáis ver. Lo va a coger, está casi a punto. Estamos rozando el final. Y eso puede que sea una posibilidad de que se coja el banderín. El banderín amarillo, recordemos. Entre brazos y piernas cada uno tiene que estar participando en esta cucaña. De momento va por 15 minutos. Y claro, la cucaña dura lo que dura. Pero de un momento a otro sabremos quién es el ganador. Y esperamos conocer su nombre. Vamos a ver... Nada. Vamos a ver si Andrea lo coge. Vamos a ver, no. Lo va a coger, no lo va a coger. Estamos siempre con esa pregunta.
Vamos a ver. Seguimos. A ver, ¿lo va a coger? No lo va a coger tampoco. Vamos allá. ¿Lo va a coger? Tampoco. Queda una cuarta parte del palo. Siguiente participante. Vamos, vamos. Vamos allá. Hay muchas posibilidades de que lo pueda coger un hombre, pero es que solamente hay una mujer. Vamos a ver si ella lo va a conseguir. Dice, y arriesga. Vamos a ver si lo coge. Nada. Es que hay que coger el impulso desde atrás para que después ya podamos llegar hasta el final. Vamos allá a ver si lo coge esta persona. Pero no es posible. Vaya, mira quién está participando, ¿eh? Es conocido nuestro. Lo va a coger, pero nada. Vamos a ver si lo coge esta persona, casi. Lo coge casi. Y no lo esperábamos, la verdad. Pero vamos a ver si te podemos decir, cantamos el lo va a coger. Y esperemos que sí lo coja. ¡Vamos allá! Que esto ya se está animando. Luego tendremos, ya sabéis, el almuerzo de confraternidad. Almuerzo marinero, Spar, siempre con los suyos, con su gente, patrocinador oficial, junto a General y Seguros de las fiestas del Carmen 2014, Puerto Espíndola. Seguimos viendo más chapuzones en esta fiesta que les estamos ofreciendo en DPS Televisión, en Misión DPS. Vamos a ver si Andrea lo coge. Vamos a ver que ella lo coge, pero aún está indispuesta para ello. Vamos a seguir viendo más chapuzones, como decíamos, y esperar a que cojan ese banderín. Fíjense la cuarta parte que queda, pero bueno, que es complicado. Vamos a ver qué lo va a coger, qué lo va a coger. No. Vamos a ver si lo coge este personaje tan conocido, pero no hay forma. Seguimos. Lo coge. Casi.
Vamos a ver, esta persona lo va a coger. No. Fiesta, como decíamos antes, que atrae no solamente a los sauceros, sino también a gran parte de los palmeros, claro. Vamos a ver si esta persona lo coge. No. Seguimos, Cucaña en directo en DPS Televisión. No paramos. Vamos a ver si esta persona lo va a coger. Lo coge. Tampoco. Vamos allá. Tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada. Andrea, que entra ahora en juego otra vez. Vamos a ver, Andrea, lo... Puede ser la primera mujer en coger el banderín de esta Cucaña del Puerto Espíndola de la historia, la primera mujer de la historia. A ver. Seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver, no. No, pero si estamos ya cerca, lo que pasa es que la gente es un poco, yo creo que tímida. A ver si esta persona lo va a coger. ¡Lo va a coger! ¡Vamos, acerca, se acerca! ¡Uy! Ya después, en la entrega de trofeos, descubriremos quién es el campeón. Vamos a ver, que cada vez queda menos grasa. Menos grasa en la Cucaña y más facilidad para cogerla. A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Y tirabuzones ahí también, que tampoco faltan, que si vas muy deprisa, te pasa. Vamos a ver. ¡Venga, venga, venga, venga! Y le bastó. Además, eso de apoyar la mano solamente no vale. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así, no, así quedaría nulo el juego. En un principio. ¿Qué ha pasado? ¿Quién decís que alguien se ha hecho daño? No. Pero es que no pueden continuar porque alguien se ha hecho daño. Vamos a ver qué pasa, que se ha visto un poco parado el juego. Y el banderín aún sin cogerse. Bueno, el juego sigue. Vamos a ver si esta persona es capaz de cogerlo. Ah, que van a bajar. Dices que van a bajar el palo porque ha estado muy empinado. Pues eso es lo que nos informan.
lo van a bajar un pelín porque estaba empinado, no sé si lo habéis visto vosotros también. Y vamos a ver si el juego puede continuar. Vamos a ver qué pasa. Seguimos el juego de la cucaña. Ahí lo coge, pero no es posible tampoco. A ver. A ver, que lo voy a coger, no. Vamos a ver si esta persona lo va a coger. Nos acercamos. Andrea, que entra de nuevo en acción. Coge, no. ¿Qué? Vamos, cógelo. Se está moviendo mucho. Atención, puede haber una caída mortal. Bueno, mortal no, quiero decir que alguien puede hacerse daño también. A ver. Lo coge. Nada. Y esta persona de uno de los bares, que lo coja. Lo coge. Pero no hay forma. Coge el banderín, pero tampoco. Vamos a ver. Coge el banderín. Lo coge. Casi. La cucaña está a punto de acabar. Lo coge. Un milímetro. Le faltó, o un centímetro. Bueno, quiero decir un centímetro le ha faltado. Vamos a ver. Lo coge. A punto. Seguimos. Lo va a coger. Cógelo. Vamos a ver si Andrea lo coge. Inténtalo. ¡Vamos, Andrea! Podría ser, ya decimos, la primera mujer en coger el banderín de la cucaña. O sea, en superar la prueba, en todo caso. Para ser exactos. ¡Seguimos! El juego no va a terminar hasta que alguien se pronuncie y coja y esté dispuesto a coger el banderín. Ya queda poca grasa. ¡Vamos allá! Atención, señoras y señores, lo va a coger, pero no. Sí, pero no. Y esta persona, lo va a coger, ¡vamos! Seguimos con el juego de la cucaña. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Lo va a coger! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Lo va a coger! ¡Sí! ¡Ay! Casi decimos que sí, lo coge. ¡Venga! Y esta persona, que no sé cómo se llama, pero bueno, lo vamos a intentar saber. ¡Cógelo! Y a punto. Vamos allá.
Vamos a ver, pendientes de ese banderín, que alguien lo coja. Vamos a ver si Andrea lo coge, que estamos a tiempo. Lo va a coger Andrea. Una simpática de pelo negro, alcanza el juguetito que está ahí atrás. Vamos a ver. Cógelo. A ver si alguien más lo va a coger. ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora sí, llega el momento, creo, ¿eh? Si esta persona está dispuesta. ¡Vamos! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Vamos! Venga, lo puedo. Vamos allá, a ver si lo coge. Me pasó, me pasó. Vamos a ver si lo coge esta persona. Sí, sí, sí. Uy, no, 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 no. Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver, Andrea, 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 Andrea. A ver, esta persona podrá. Vamos allá. Seguimos en esta cucaña 2014. ¿Quién será el ganador? Vamos a ver si la coge. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, casi! ¡Seguimos! ¡El juego no para! Son las 4 y 5 de la tarde en estos momentos. Ahí van a bajar otro poquito. La van a bajar otro poquito. Vamos a enfocar el martillito. Ahí está. Vamos allá. Vamos allá, que lo coges, tú puedes. Pues muy bien, sí, claro que sí. ¡Oh!
¿Quién ha sido el ganador? Bueno. ¿Cómo? Ricardo. Bueno, pues Ricardo, campeón de la Cucaña 2014. Ahí está. Enfocamos. Ahí está. El banderín amarillo. Y esto es lo que hace que la Cucaña dé por finalizada su conclusión en estas Fiestas del Carmen 2014, Puerto Espíndola. La Cucaña ya tiene campeón y nosotros os lo hemos ofrecido para toda España y a través del canal internacional para todos aquellos que nos ven desde todo el mundo. También a los espectadores que nos siguen a través de la página web y redes sociales. ¡Claro que sí! Ya sabéis, ahora llega el almuerzo amenizado por Eduardo y su teclado. Spar siempre con los suyos y con su gente. Gracias y ahora continuamos. No se vayan. Señoras y señores, sí está claro que el almuerzo marinero es una gran paella, como siempre y todos los años. Ya está todo preparado para que, o sea, ya hemos visto algunas paellas circular por aquí, pero ya está todo preparado, que decía, para llegar a ese momento clave, y es el de ya que cada uno se ponga en la cola y que se sirva su tradicional paella de verano. Vamos hasta allá y Spar siempre con los suyos y con su gente. Vamos allá. Thank you.
plaza. Nosotros ya nos vamos a marchar, queridos espectadores de DPS Televisión. En la próxima temporada nos veremos cargados de buenas energías con más reportajes. Hasta aquí nuestra emisión de DPS de hoy en este punto espiritual.